Fa unes setmanes el Disfrutar es va coronar com el millor restaurant del món, uns mesos després de guanyar les 3 estrelles Michelin, i avui hem vingut aquí per conèixer com funciona la seva cuina. Tenim en Paco Lara, el cap de cuina del restaurant, i ara ens explicarà alguns detallets. Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Bueno, mira, estamos en pleno, ¿no? En mis empleados aquí en el restaurante, ahora es la hora que no habéis pillado. Y bueno, estamos aquí preparando un poquito, ¿no? Todo. Ahora estamos aquí haciendo un premontaje, ¿no? De uno de los platos emblemáticos del restaurante, que es el pesto. Y bueno, mira, pues aquí estamos haciendo, ¿no? Poniendo estos esféricos. Que ¿cómo es un esférico? Es una esfera, ¿no? Como viene el nombre, ya lo podemos un poco intuir, ¿no? De esférico. Conseguimos que el interior sea líquido, vale. Pero lo encapsulamos, vale. ¿No? Mediante una membrana, ¿no? Hacemos la esfera, le ponemos gluconactato, hacemos un baño con alginato. Entonces, esto dentro es líquido. Vale, explota. Explota. Guay. ¿Vale? Es relleno de pesto, ¿no? Perfecto. ¿Quieres que te enseñe algún plato? ¿Cómo sí, contamos, por ejemplo? Favor. Aquí tenemos una gilda, ¿no? Típica gilda, ¿no? De anchoa, la piparra, ¿no? Oliva. La oliva. Pues vamos a hacer nuestra versión aquí de la gilda. Vale. ¿No? Algo que queremos que hacer que le encante, ¿no? A la gente que le sorprenda. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos la anchoa. Vale. Tenemos la piparra. Vale. Pero hemos cogido la semilla de la piparra. Ah, que vale. Que hemos hecho con la piel. Hemos hecho un gel. ¿Vale? Un gel que le vamos a dar ese gusto, ¿no? Ese picante, ¿vale? Para la gilda. Pues vamos a hacer unos puntos. Vamos a poner un poquito más de gel también en la piparra para asimilar esa piel. Le vamos a poner fruta de la pasión, ¿vale? A la piparra para darle ese toque de acidez. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una oliva. Pues es una oliva real. Es una oliva real. Es una mica gran, ¿eh? Pero tiene algo diferente. Mirad lo que va a pasar aquí. ¡Guau! Es líquida por dentro esta oliva. Entonces, tú podrás comer esta gilda, lo vas a masticar, ¿no? Pero esta oliva será líquida por dentro. Y terminaremos, pondremos el aceite de oliva, ¿no? Que yo creo que es fundamental también aquí. Por suerte tenemos cliente, ¿no? Que viene de todo el mundo y no todo el mundo tiene la misma suerte que tú de haber probado una gilda, ¿no? De saber lo que es una gilda. Entonces, también queremos hacer que el cliente cuando se sienta entienda lo que va a comer. Vale. Entonces, primero ponemos esta imagen hacia el cliente para que vea lo que es una gilda tradicional. Y luego le ponemos encima nuestra versión de la gilda. Entonces ya aquí el cliente es cuando empieza a degustar nuestro plato. Bueno, y esto es un poquito, ¿no? La mise en plan, lo que hacemos aquí del día a día, ¿no? En el disfrutar. Agafar los platos de siempre y convertirlos. Efectivamente. Perfecto. Muchas gracias. De res.